Y continuando con el tema de la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras, el representante de la provincia de Espaillat en la Cámara de Diputados, Carlos Amarante García, sometió un proyecto de ley que tiene como objetivo controlar el expendio de bebidas alcohólicas en las estaciones de combustibles del país. El proponente explicó que es un riesgo que un conductor a la hora de conducir consuma alcohol en estos lugares, por lo que busca evitarlo. Antes de que se deje de vender. Y hacia allá que tenemos que mirar. Nosotros en nuestro proyecto tenemos una disposición final de que se le da un plazo a estos tipos de establecimientos para que entonces puedan sacar ese tipo de ventas. El reglamento plantea en una de sus motivaciones la obligatoriedad del Estado de velar por la salud del pueblo dominicano, además de propiciar medidas tendentes a facilitar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Ahora vamos a conocer las opiniones de un grupo de ciudadanos contactado por uno de nuestros equipos sobre la propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional que busca que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras de la República Dominicana. Lo veo muy bien, así evita muchos accidentes, que hay, ¿sabes? Cuando mayormente uno coge la pita, Boca Chica, esos sitios, siempre uno se toma su traguito, se lo veo muy bien. Si es para que se prohíba los accidentes, sí. Estoy de acuerdo. Y eso estaba de acuerdo, que se quite eso, sí, esa bebida de alcohólico. Que se puede prohibir en la gasolinera la bebida alcohólica, porque eso no se ve bien permitido eso. Oh, claro, sí, está muy bueno, pero muy correcto. Ojalá el presidente y todo el mundo tome esa medida, muy respetuosa. Ah, ahí están pasando muchos accidentes cada vez que ¿cómo le explico? Cada vez que un chofer bebe, ¿me entiende? Cuando se supone que cuando se está manejando no se puede beber. Prohíban porque es que en la gasolinera no pueden estar vendiendo bebida alcohólica, porque el que va a echar gasolina, bebe, hace de todo. Cuando se va, los accidentes pasan por eso. Fue el representante de la provincia de Espaillat en la Cámara de Diputados, Carlos Amarante García, quien sometió el proyecto de ley que tiene como objetivo controlar el expendio de bebidas alcohólicas en las estaciones de combustibles en República Dominicana.